escuchando tu análisis e intentando ponerle ejemplos a la audiencia de Sin Censura. Hablas de noticias falsas, hablas de especulaciones, hablas de tergiversaciones de aquí hasta donde tope, ¿no? Y por ejemplo, pienso en Joaquín López Dóriga, que ya mató a un señor por COVID, que ya... No, han sido una tras otra las noticias falsas de Joaquín López Dóriga en redes sociales. Y fíjate lo que publica Joaquín López Dóriga en la X, con el tema de Frida Guerrera, que va a la mañanera, levanta la voz. Bueno, dice Joaquín López Dóriga, el que nunca ha ido a la mañanera, como no ha ido Ciro, como no ha ido Riva Palacio, como no ha ido Loret, que son los que critican este ejercicio de libertad de expresión llamado la mañanera, la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, fíjense lo que dice, suspenden a los reporteros incómodos al presidente la libertad de expresión. Yo no he escuchado que suspendan. Yo he criticado y me he quejado porque nos han quitado días a nosotros. Pero ¿y? O sea, no entiendo yo qué lleva a un periodista que ni puta idea tiene de lo que pasa en Palacio Nacional a decir mentiras como esta. Solo como ejemplo, Paco. Vicente, es que son manipuladores profesionales, son tendenciosos. Es decir, nunca como ahora había habido tal libertad de expresión. Hay abusos, pues mejor que hay abusos, hay todo. Sí, pero van a aprovechar cada momento para manipular, para tergiversar, para mentir. Mira, lo estamos viendo no solo, por ejemplo, ahora con Frida Guerrero. Hay que verlo con lo del peso. Con lo del peso, yo estaba viendo algunos señalamientos de periodistas más o menos de derecha sobre el peso. ¿Recuerdas? Algunos de ellos incluso se atrevieron a mencionar en 2018. Yo recuerdo, por ejemplo, a Leo Zuckerman con algunos de sus analistas de cabecera. 27 pesos por dólar. Hoy que está a 17 pesos, se quejan por el peso, se quejan por las reservas, se quejan por todo, pero es normal. ¿Por qué? Porque hay una especie de competencia, primero para ver quién miente más, segundo para tratar de sembrar qué, para tratar de sembrar desconfianza, para tratar de sembrar caos, que esa es la palabra. Tratan de sembrar caos, tratan de reponerse a la sorpresa de 2018, ¿eh? Tratan de regresar a esos viejos esquemas de negocio. Yo quiero ver quién de ellos verdaderamente se habría o habría podido entrevistar, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto. Nadie, eran entrevistas controladas. Era silencio verdaderamente, y Peña pagaba por ocultar información. Calderón pagaba por... Pues sí, Calderón y Genaro García Luna lo sentaron ahí 700 periodistas para cambiar la relatoría, para cambiar todas las versiones de la violencia en este país. Lo sentaron para armar una nueva narrativa, 700, poco más de 700, lo sentaron, están grabados, firmaron un acuerdo para cambiar la narrativa de la violencia. Es decir, había censura plena y autocensura, porque eso hicieron. Calderón y García Luna lo sentaron, ¿a través de quién? De Maximiliano Cortázar, mira que ahora está ahí y no dice nada. ¿Por qué? Porque Maximiliano Cortázar los compraba. No me lo van a cuentear. Yo trabajaba con José Gutiérrez Vivó y sé cómo operaba Maximiliano Cortázar. Sé cómo operaba. Era el comprador, era el negociante, era el hombre que sometía a los periodistas de Calderón. Es el hombre que generó las narrativas de Genaro García Luna. Entonces, vivimos exenios verdaderamente de censura, de autocensura. Hoy pueden decir lo que sea, pero es normal, Vicente. Yo digo, es mejor que haya esto. Es mejor que haya esto, es mejor que haya abusos, es mejor. ¿Por qué? Porque la gente va a saber cómo discernir. ¿Es peligroso?
siempre va a ser peligroso. La libertad de prensa, el libertinaje de la información es peligroso, pero es mejor que haya eso. Es mejor. Nunca tuvimos tanto, así que hoy que tenemos, pero además, mira, no les dan dinero. Hoy que no los compran, pues que digan lo que quieran. La cuestión es que estamos en un proceso electoral desde el 20 de noviembre pasado. Estamos en un proceso electoral presidencial. Y ellos saben que va a ganar Morena, pero saben que si no intentan regresar a lo viejo, se van a quedar sin nada. Por lo menos en las campañas van a obtener dinero, contratos de información con el PRI, con el PAN, con Xochitl Gálvez, van a obtener en los estados, están tratando de ganar algo. En México ese siempre fue el meollo de la información. La compra y venta de silencios, la compra y venta de información. Entonces el despegue de Mexicana, ¿no? Ayer fue en la tarde, ya se perdió, ya no sabe a dónde aterrizar. No, hombre, por favor, ¿o recuerdas el AIFA? Ya no sé cuál está, míralo. Ya no sé cuál está peor, que tiene la torre ladeada, que tiene un cerro enfrente, que se perdió el vuelo. Dices tú, no manches. Vicente, de veras, mira, yo estaba viendo el despegue de Mexicana y decía, ¿a dónde está el cerro que no iban a poder atravesar? ¿A dónde está el cerro que no iban a poder bajar? Entonces, pero te digo, es todo. En la mañana estaba viendo lo del peso y están desde hace 3 años anticipando que vamos a tener una crisis bancaria. Sí, parece, en vez de ser analistas, parece que sacan una bola de cristal para tratar de adivinar si en el futuro vamos a tener una crisis, sea por el tipo de cambio. Estamos a 16, pero debíamos estar a 20 y tantos. Es decir, están en una guerra informativa, Vicente, que hay que tomarla como lo que es, y hay que hacer un trabajo. Sí, hay que analizarla, pero también hay que advertir que esto no es nada, Vicente, todavía. Se viene peor. A partir de enero se va a venir verdaderamente una guerra. ¿Por qué? Porque el PRI va a recibir mucho dinero de las prerrogativas, el PAN va a recibir mucho dinero de sus prerrogativas, y cada uno le va a meter dinero a una guerra contra el gobierno. Es verdaderamente es eso, Vicente, ¿eh? Es una guerra. Fíjate. ¿Por qué? Porque sí, Vicente. Y fíjate, Paco.